Amigos, ¿qué les parece mi diseño? Nada me gusta más que pasar horas practicando. Ayer en clase un compañero estaba todo frustrado y al borde de la lágrima diciendo que la carrera no le gustaba. Me quedé pensando, creo que este amigo no está escuchando su corazón. En este episodio haremos algo que no hacemos con frecuencia. Escuchar a los adultos. Pongamos atención, porque los invitados de hoy son el claro ejemplo de que la vocación y el éxito no provienen de la obstinación, sino de conocernos y escucharnos. Todos han sabido encontrar su camino hacia el éxito mediante la felicidad de hacer lo que les encanta. Y para allá vamos nosotros, a procurarnos una célebre vida productiva. Claro, porque si no lo hacemos nosotras, nosotros, ¿quién? En mi caso, yo siempre soñé con ser maestra, desde muy niña, ser una profesora. Y hice exámenes a la escuela, de la normal, pero no me quedé. O sea, me fue muy bien en el examen, me preparé, pero no me quedé. Lo hice incluso por segunda vez. Entre tanto, pues estuve estudiando CCH. Y pues bueno, como lo hice por dos veces y no me quedé, yo continué con CCH. Y ahí fue donde me enamoré de biología, de la carrera de biología. Y pues bueno, sin ser el propósito, sin haberlo tenido planeado, pues empecé con la carrera y me apasionó. Yo creo que si a mí me volvieran a preguntar si pudiera volver a tener la oportunidad de elegir nuevamente, yo volvería a escoger biología. Estudié diseño y comunicación visual en la aquel entonces en App, ahorita ya es la FAB. Y mi primer trabajo fue en una empresa que se dedicaba a hacer que tenía unos kioscos interactivos en los cuales yo tenía que ir a las plazas y prácticamente la empresa era yo, porque yo tenía que limpiar los kioscos, actualizarlos, llegar y hacer los gráficos para los clientes y todo eso. Entonces prácticamente yo hacía todo. Mi jefe nada más me decía, se actualiza esto, esto, esto y esto y ya. Y ese fue mi primer trabajo. Desde chico me gustaba mucho dibujar y me gustaba mucho hacer manualidades. De hecho, a mi mamá le hice miles de dibujos. Le hice también, teníamos una tienda de una dulcería, entonces yo hacía manualidades con los dulces, los chicles y todo, hacía cositas y se los regalaba a mi mamá. En realidad fue una decisión muy difícil porque fue algo que no tenía planeado. Trabajé 12 años en un despacho y de repente un día sin más ni más me vi desempleado porque pues tuve diferencias con la jefa y me sacaron de mi zona de confort. No sabía qué iba a hacer, no sabía dónde iba a trabajar, de qué iba a vivir y todo eso, pero lo que sí sabía es de que pues me iba a quedar lamentándome la situación, ¿no? Entonces decidí poner un despacho, busqué a algunos clientes que habían trabajado donde yo estaba, que ya no trabajaban en el mismo lugar y así fue como empecé a trabajar para algunas marcas. Después, a los 5 meses, mis clientes donde yo trabajaba en el despacho me buscaron. Me dijeron, oye, sabemos que ya no estás trabajando acá, entonces pero queremos colaborar contigo porque pues sabemos que tú eres el que hacía la mayor parte de las cosas y todo, entonces pues nos gustaría colaborar contigo. Entonces, yo estaba sorprendido porque en realidad era pues, prácticamente yo solo y en ese entonces era yo solo y pues que una empresa tan grande me buscara para contratarme fue como wow, ¿no? O sea, no me la creí. Un diseñador, para allá voy yo, amigos. Espero estar escuchando bien el llamado de mi corazón. Otro adulto que también desde siempre supo lo que amaba nos regaló su testimonio. ¡Vamos! Mi pasión por los animales empezó desde que yo tenía aproximadamente 8 años. Desde que salí de la panza de mi madre, yo ya tenía el chip del gusto por los animales. De ahí me empezaron a gustar mucho los dinosaurios. Me di cuenta que había unos dinosaurios que se comían a otros dinosaurios, que cazaban otros dinosaurios. Y me fascinaba el Tyrannosaurus Rex. Después me di cuenta que había aves
que comían otras aves. Y ahí empezaron a gustarme mucho las aves rapaces. Y así empezó todo, toda esta historia de tener aves rapaces, reproducirlas, reintroducirlas y todo esto, ¿no? A lo que me dedico hoy en día. Yo me encargo de 11 aves rapaces, de las cuales las estamos reproduciendo y las vamos a tratar de reintroducir las crías que tengamos. Pero también me dedico a la reproducción de gallináceas, faisanes, pavos reales, etcétera. Y son aproximadamente como unos 200 animales. Me gusta mucho la incubación y para mí parte de la pasión que yo tengo es la incubación de aves. Estar en contacto con los animales, eso es lo que más amo, verlas volar libres, las aves que están lastimadas, rehabilitarlas y soltarlas, eso ya no tiene precio, es padrísimo. Y también ver nacer las aves, verlas salir del cascarón es pero impresionante. En este mundo donde los padres quieren que seamos una cosa, la sociedad otra y nuestra ambición algo totalmente diferente, no es difícil equivocarnos, pero siempre podemos recapacitar. Yo ahora diría, ¿verdad? Desde mi perspectiva diría que lo hicieran sin miedo, porque no pasa nada si se equivocan. No pasa nada si prueban y al final no es. Puede uno bien terminar lo que estaban iniciando, si puede, si quiere. Y si no, bueno, pues probar otra cosa. Y porque los tiempos están cambiando muy rápido. Y ahora es más, si antes nos costaba trabajo, yo creo que ahora igual. Pero estamos hablando de ellos, de ustedes como jóvenes y de nosotros. Porque todos estamos igual, tenemos que seguir hacia adelante y estar alertas a los cambios que están ocurriendo y probar, seguimos en lo mismo, seguimos averiguando qué tiene la vida para nosotros. Hablando de los métodos para saber qué podemos hacer, uno de ellos es investigar, averiguar, ir viendo qué me gusta, qué me gusta más, qué me encanta, porque yo creo que tenemos que empezar a clasificar. Pero a algunos jóvenes cuando pensamos en eso se les dificulta, así que también yo diría que podemos tomar otro método, y el otro método es preguntarnos qué no nos gusta. Y a lo mejor es más fácil decir, bueno, a lo mejor medicina no porque me da miedo, o a lo mejor química no porque no sé nada, ¿no? Y entonces de esa forma pues vamos descartando y el eso tan grande que vemos pues se va acortando, se va acotando y voy pues tratando de saber qué sí me gusta, qué sí me encanta. Pero sobre de todo, yo lo que creo es que debemos, la clave está en saber qué quiero. Es verdad que por ahí de los 17, 18 años nos toca definir nuestro camino. Pero tampoco tendría por qué ser irreversible, pues a esta edad aún nos faltan muchas personas y cosas por conocer, lo que podría inspirarnos a generar un cambio. Por eso, ahora charlaremos con algunas personas adultas que ya estuvieron ahí y que seguro se graduarán de la vida muy felices por haber tenido el coraje de transformar su camino. Los invito a conocerlas. Yo estudié Ciencias de la Cultura en el claustro de Sor Juana y la carrera tiene todo el espíritu de Sor Juana prácticamente, porque es interdisciplinaria, aunque con cierto hilo conductor desde la antropología. Entonces aprendes a estudiar y analizar cualquier evento artístico y cultural desde una perspectiva antropológica, desde la historia, claro que desde la estética, desde la filosofía. Entonces es bastante versátil. Pero mi primer trabajo fue en la Dirección General del IMBA,
yo era asistente de la directora general de IMBA. Mi experiencia en mi primer trabajo me dijo mucho, en realidad, de mi temple. Y fue algo que tuve que escuchar y reconocer. Que, por ejemplo, a mí no me gusta, no me siento cómoda estando encerrada y en una dinámica de oficina, ¿no? Con horario y trasladarme. Ahora es distinto porque es el home office, pero en ese momento, pues, no me acomodé. Y ha sido un aprendizaje que me quedó muy claro, porque aunque hice después algunos intentos por seguir en oficina de plano, ¿no? Y entonces entendí que, pues, a mí me gusta un poco más de libertad, no en horarios tan rigurosos, pero bueno, cualquier trabajo implica un compromiso. Yo estudié licenciatura en mercadotecnia y mi primer trabajo fue en un estudio de animación de películas animadas en la Ciudad de México. Yo soy originaria de Tampico, Tamaulipas. Pues mira, principalmente lo que yo quería era ser dueña de mi tiempo, ¿no? O sea, yo poder maniobrar con mi tiempo. Y yo sabía que en un momento yo quería ser mamá. Y creo que en un trabajo muy, a lo mejor, de oficina, muy cuadrado, donde yo tenía que responder a un horario, iba a ser muy difícil. Entonces, mi finalidad siempre fue hacer algo que me gustara, pero donde yo pudiera manejar mis tiempos. Y que si yo me quería ir de vacaciones, sabía que le tenía que echar muchas ganas unos días, chapearle, para poder tomar unos días de descanso. Porque yo antes pedía vacaciones y pues sabía que el dinero me caía, ¿no? Pero aquí, si no trabajo, pues no entra. Entonces, fue ese cambio el que yo quería hacer por tener el tiempo manejado por mí, ser dueña de mi tiempo. Yo originalmente estudié ingeniería industrial, la estudié en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y mi primer trabajo fue en una empresa que se llama Intec, que fabrica interfonos, y estaba yo de subgerente de compras en el departamento en esta empresa de interfonos. Desde niño siempre me había gustado muchísimo el cine y siempre me han gustado muchísimo las historias y yo la verdad pues sí me gustaba la ingeniería, pero pues no sentía como esa pasión así como de veras. Y la verdad es que pues siempre me había gustado el cine, pero no lo veía como una opción realista. Yo, pues, sabes, es que eso no se puede, eso solo Hollywood, eso, o sea, como una cosa imposible. Y pues cierto día conocí un cuate que iba a estudiar en una escuela de cine. Y yo me pregunté, ¿a poco existen las escuelas de cine en México? ¿A poco hay, no? Y ella me explicaba que existía el CUEC, que era la escuela del UNAM, el CCC, que era la escuela del CONACULTA, el subsistema de cine del Ibero. Había tres opciones básicamente en esa época, ¿no? Y pues yo curiosamente, pues justo en esa época la verdad es que tenía yo buen promedio en ingeniería, me iba muy bien y todo eso, y de repente por puro capricho dije, es que realmente yo soy ingeniero, yo no quiero ser cineasta, entonces voy a hacer examen a la escuela de cine para que me reboten y ya me dedique yo a la ingeniería, ¿no? Se hace examen a la escuela de cine y son muchas etapas, iba pasando yo las etapas y decía, no, en la que sí me van a rebotar, en la que sí me van a rebotar. Y iba yo así, ¿no? Sucesivamente. Y una vez que me paso a la última etapa, que es una entrevista, en la entrevista, pues me hacen una serie de preguntas, termino y me dicen, bueno, luego te hablamos. Ya, dije, pues ya, aquí se acabó, ya me dedicaré a la ingeniería, no tengo nada que preocuparme, ¿no? Y curiosamente, pues me hablan y me dicen, te aceptamos en la escuela, ¿no? Entonces, ya finalmente entro al CCC, estudié guión cinematográfico, y dije, no, nada más voy a estar una semana porque realmente esto no me gusta. Y pues que me encanta, ¿no? Y así me sigo, ¿no? Entonces, pues fue un poco así, pues creo que cuando algo te gusta, por más que te quieras engañar a ti mismo, no lo vas a lograr, ¿no? Y es chistoso porque justo en esas épocas, paralelamente, bueno, pues era muy complicado porque yo estudié las dos carreras al mismo tiempo. Entonces yo básicamente de 7 a 3 de la tarde estudiaba ingeniería y de 4 de la tarde a 9 de la noche estudiaba yo cine y de 10 de la noche a 2 de la mañana hacía yo tareas. Entonces era, la verdad fue una época, pues, o sea, muy productiva, muy provechosa, pero muy matada, ¿eh? La verdad fue muy interesante, muy padre, es muy padre cuando la gente te habla para decirte que le gustó la película, que mucha gente te reconoce, que te preguntan qué más proyectos tienes, que te piden consejos, o sea, entonces es muy, muy, muy reconfortante, ¿no? Y la verdad es que, pues, siempre buscamos que fuera algo divertido, algo que te la pasaras bien, algo que vieras con tu familia y algo padre, no hubo un gran plan, y sí, la verdad, es, pues, de alguna manera es una película que ya es parte un poco como de la historia del cine mexicano, pues, la verdad, pues, es un enorme honor y Y digo, pues es difícil porque también, pues, yo una vez que llegas a ese nivel, cada cosa que entregas, pues sí, tienes que exigirte una calidad que no es, o sea, que sí tiene que ser con un nivel alto.
¡Qué interesante! Estos adultos apostaron en grande por sus sueños y la están rompiendo. Es posible quedarse en un camino fácil y remotamente gratificante, como un trabajo cómodo o poco exigente. Pero si en algún momento te sientes a la deriva, recuerda todas estas experiencias que nos han compartido. ¡Sí se vale cambiar el rumbo! Acompáñenme con nuestra experta una vez más. Hablar del éxito sería preguntar y no terminaríamos, porque cada persona puede definir el éxito de diferente manera. Incluso si le preguntamos hoy y le preguntamos en 10 años, su concepto habrá cambiado seguramente, porque tiene que ver con muchos factores: la historia de vida, lo que se anhela, de lo que se carece, lo que se desea, en fin. Entonces, yo creo que también creo que no es, el éxito no es para mañana, o no está lejos, o no debe estar lejos. Yo creo que el éxito es el camino mismo. Cuando estamos pensando en el camino laboral, estamos hablando de dar. Yo no concibo de otra manera este campo laboral, porque el trabajo que yo voy a desempeñar debe servir, y ha servido porque me he preparado para ello, ha servido para mí. Me habrá llenado a mí, pero hay un momento en el que uno tiene que empezar a dar. Y si pensamos en el servicio, entonces vamos bien, ¿no? En cubrir una necesidad. Y también sucede, y está sucediendo, yo veo los tiempos y me fascina, pues. O sea, sí asusta lo que está ocurriendo. Pero pienso también en que son posibilidades, en que se abren posibilidades. Así que no importa si tenemos una profesión, cualquiera que sea. Y también, perdón, pero también quiero indicar que no solo tener un título en la mano ni nos va a dar el éxito, ni nos va a hacer ser alguien en la vida, ni nos garantiza nada. Es la formación académica nos da mucho, nos da visión, nos da el tiempo de madurar, nos da muchos elementos, pero hay que estar alertas, porque probablemente lo que yo me preparé no sea lo que yo vaya a hacer. Así que yo creo que hay que estar alertas y fijarse en cubrir necesidades. ¿Qué hay? ¿Qué está ocurriendo allá afuera con la gente que me rodea, con el mundo? Y ver las posibilidades y saber que estoy preparado, para dar, para crear, para inventar. El éxito, nos dice la RAE, es resultado feliz de un negocio, actuación, etc. Buena aceptación que tiene alguien o algo. Fin o terminación de un negocio o asunto. Por tanto, la definición de éxito, de ser exitoso en la vida, es tan subjetiva y heterogénea como personas existimos en el planeta. La definición de éxito es diferente entre la mayoría de las personas, pero casi todos concordamos con que ser feliz tiene mucho que ver con las tareas a las que nos dedicamos todos los días. El éxito es dedicarte a lo que realmente te apasiona. Es poder hacer lo que te gusta. Tiene que ver más con la forma en la que nos relacionamos. Es tener un balance. Pues es básicamente hacer lo que tú quieres y estar contento y pues tener un reconocimiento a lo que hagas, ¿no? Trabajen en lo que realmente les apasiona. Que sean curiosos, que sean preguntones, que se junten con la gente que en verdad, que están dentro, con los expertos. Yo lo que les recomiendo es que sigan sus sueños. Hagan lo que hagan, no se casen con la idea que va a ser para siempre. Que sean como flexibles también consigo mismo para poder cambiar y adaptarse. La vida es eso, hay que adaptarnos. Todo el tiempo está cambiando, la misma pandemia nos lo ha enseñado. Yo creo que la clave es
hacer algo que te guste. Mejor dedícate a lo que te gusta. O sea, una cosa que yo siempre le digo a mis alumnos es, ¿tienes alguna prueba científica de la reencarnación? Y me dicen, no. Pues yo le digo, pues en esta vida haz lo que te guste hacer, ¿no? Amigos, ellos se acaban de convertir en mis adultos favoritos. No es la fama, no es tener el mejor puesto en un empleo, tampoco tiene que ver con lo económico. Hagamos de la felicidad la razón de nuestro éxito. No deberíamos definirlo basándonos en el dinero o la popularidad. Te invito a que con calma reflexiones y definas lo que realmente significa el éxito para ti. Y me encantaría que nos compartieras tu sentir en alguna de nuestras plataformas. Sigamos haciendo este programa juntos. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Aquí seguiré presentando información útil para que cada uno encuentre su llamado y para que pensemos cómo vamos a revolucionar este momento que vivimos. Si estás viendo este episodio por internet, puedes compartirnos tus inquietudes y sugerencias en los comentarios. Nuestra definición de éxito seguro cambiará conforme transitemos ruta hacia la vida adulta. Pero una cosa siempre será ley. La felicidad es la clave, sobre todo para la vida productiva. Si no lo hacemos nosotras, nosotros, ¿quién? Hasta la próxima.